Listo. Buenas noches para todos las personas que han ingresado a la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia al Seminario Permanente Filosofía en la Ciudad. Esta es una actividad que realizamos desde la Universidad del Cauca como parte de sus políticas de extensión a la comunidad, apoyados en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en el Departamento de Filosofía, en el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica que dirige el doctor Aristides Obando Cabezas y el Semillero de Investigación ARGE. Esta noche quiero saludar de manera especial a todas las personas que son nuevas, entran por primera vez a la plataforma. Y pues nos agrada mucho contar con ustedes para que nos sigan acompañando. Y agradecerle también a la directora de la Casa Museo, Guillermo León Valencia, a Alessandra Collazos y a Guillermo Hidrobo, que es el ingeniero que nos acompaña permanentemente. Y él y yo hemos convenido en esclavizarnos durante todo el año, los jueves a las 6 de la tarde, para mantener vigente el seminario Filosofía en la Ciudad, sin vacaciones, sin descanso. Los jueves estamos aquí amarrados al seminario Filosofía en la Ciudad en este horario. Bien, esta noche tenemos una invitada muy especial porque es un estudiante de filosofía de la Universidad de Cartagena. Está trabajando en los grupos de investigación Apeiron y CIVICAT, que dirige el doctor Vladimir Urueta León, Universidad de Cartagena. Y nos va a hablar, o nos va a hacer comentarios alrededor de unas breves anotaciones sobre el papel de la mujer en el siglo XIX, supongo que en la Nueva Granada. No sé si el título, si la investigación va más allá de la Nueva Granada. Bien, entonces le vamos a dar el uso de la voz a Angie. Bienvenida y muchas felicitaciones por haberte arriesgado a compartir con nosotros este trabajo. Hola, buenas noches a todas y a todos. Espero estén muy bien. De verdad, muchas gracias por el espacio. Con que me haya dicho, como ya le dije, que soy como la primera estudiante de pregrado en hablar aquí con ustedes, no me ayuda un poco con los nervios, pero voy a hacerlo mejor. De nuevo, otra vez agradecerles por este espacio. Agradecer a las personas que están aquí escuchando, que tomaron este tiempo para venir a escuchar, y pues también agradecerle al profesor Vladimir por esta invitación a conversar aquí con ustedes un poco. Quisiera compartir pantalla. Me avisan si de pronto no se ve o si ven bien, mal. ¿Pueden ver las diapositivas? Ahora sí, ya se ven. Ok. Vale. El título de la presentación es Breves anotaciones sobre el papel de la mujer colombiana en el siglo XIX. Antes que nada, pues cabe resaltar que es un avance, son las primeras ideas de un proyecto de investigación un poco más grande que es coordinado por el profesor Vladimir, que aquí se encuentra presente, y que el que tiene como objetivo analizar, reflexionar, investigar un poco la relación o la influencia que pudo tener el utilitarismo, bueno, que tuvo el utilitarismo en la Colombia del siglo XIX. Entonces lo que yo quiero, lo que quise también investigar y reflexionar, era más bien un poco la relación o la influencia que pudo tener el utilitarismo, más específicamente el utilitarismo de John Stuart Mill, en las mujeres. Eso teniendo presente también esa idea de demolición y reconstrucción que estaba teniendo el país, que creo muy clave, y que conecto también un poco con una escritora que voy a estar mencionando, latinoamericana, Carolina Freire de Jaimes. Pues ella habla de esa idea de demolición y reconstrucción por la que pasan las mujeres del siglo XIX, y se me hizo muy interesante porque vi mucha relación
en ese proceso por el que también estaba pasando estos ciudadanos de la Nueva Granada, de la Colombia del siglo XIX, bueno, una parte de la Colombia del siglo XIX. Entonces sí, voy a ahondar un poco más sobre eso, y como dije, son avances, primeras ideas, primeros de pronto encuentros con esos pensamientos y esas ideas que estaban atravesando a la mujer del siglo XIX. Entonces, comienzo. Bien, es cierto que no se pueden relatar de manera lineal los procesos y cambios vividos en la Colombia del siglo XIX, debido a los diferentes periodos, ideas y luchas que la constituyeron. El siglo XIX se comporta más como un camaleón que cambia de color según el contexto. Aún así, se puede decir que esta época se vio marcada por un afán de renovación del espíritu nacional, por un deseo de liberación del poder heredado y por un trabajo de demolición y reconstrucción de todas las bases coloniales estructuradas e impuestas por un país lejano. Es aquí que la doctrina utilitarista, abanderada por Jeremy Bentham, será un intento de reemplazar los códigos imperantes de la corona española. El utilitarismo bentamista, con su nueva estructura legislativa racional y científica, da pie a un conjunto de replanteamientos sociales, entre los cuales se encuentra la educación del ciudadano neogranadino como el vehículo idóneo para el progreso material y espiritual del país. Esto significa que para lograr este florecimiento nacional anhelado es necesaria no solo la participación y podríamos decir también educación de unos cuantos sujetos instruidos, sino la de hombres y mujeres que habitan fuera de las familias nobles o burguesas industriales. O sea, un poco esta noción bentamista, esa noción de Jeremy Bentham, de procurar el mayor bien posible a los individuos y a la sociedad misma. En este momento en el que se cree indispensable la formación de las mujeres, aunque se ha dicho, se les instruía para cumplir adecuadamente sus tareas de la casa y para desempeñar un rol como consejera mediadora del esposo. Y cito, el respeto y la confianza mutua serán el patrimonio de ese hogar en que la mujer encontrará en su esposo quien la guíe con el cariño y el respeto de un compañero, y el esposo encontrará en su mujer un confidente a la altura de su inteligencia, capaz de ayudarlo y capaz de sostenerlo en esos momentos en que la vacilación y la duda hieran hasta el alma de los más fuertes que se encuentran solos. Termino cita. La mujer del siglo en cuestión ejercía como una especie de auxiliadora en los momentos de duda o incertidumbre del esposo. Igualmente, se proyectaba su educación a la orientación adecuada de los hijos. Es decir, los varones desde su infancia estarían dirigidos por las grandes bondades de la instrucción femenina. El objetivo de la formación de las mujeres no estaba realmente en ellas, sino en ellas en tanto futuras madres. Creo que cabe también un poco resaltar que aquí, como menciono, no era una educación para ellas en cuanto ciudadanas, en cuanto se les consideraba como sujetos activos en la participación y en la transformación del país, sino como una herramienta para el correcto funcionamiento del hogar y por ende también de la sociedad. Y especifico, cuando me refiero a los hijos de esta, me especifico en los varones, pues con esa educación que reforzaba, por decirlo de alguna manera, estas bondades o estas virtudes que se suponían eran naturales en la mujer, esta podría transmitirlas, podría enseñarlas en el hogar a su hijo varón para que éste luego, en un futuro no tan lejano, pudiese también aplicarlas en la sociedad. Pudiese también evitar de pronto estas tensiones que contenía o que estaban en la sociedad colombiana del siglo XIX. Continúo. Sin embargo, las mujeres del siglo XIX tienen un despertar semejante al que se estaba llevando a cabo en el país y en Latinoamérica. Esas comienzan a reconocer su papel como hacedoras de nación. No solo los hombres tienen el deber de construir el nuevo espíritu y los nuevos ideales del país. Este trabajo de demolición y reconstrucción también recaía en las manos de las mujeres neogranadinas. Así se puede notar en el siguiente párrafo extraído de una de las cartas de Francisca Costa de Herrera. Y cito, aquí voy a aclarar dos cosas. La primera
No cambié la ortografía del siglo XIX. Vamos a ver en los fragmentos esa ortografía. Y la segunda, lo que busco con esos fragmentos que les voy a mostrar, estos fragmentos de cartas, es que podamos ver explícitamente un poco el papel que empieza a tomar la mujer en esta restauración nacional. Entonces, leo. Encontramos acuerdos sobre la importancia de que nosotras las mujeres dejáramos el miedo a hacernos presentes en los asuntos que competen al progreso de la sociedad, ya que como madres, como esposas y las que lo hemos sido, como institutoras, tenemos deberes supremos para con nuestros semejantes, buscando siempre la paz, la aventura y la concordia que serán las bases morales de la República. Es por esto, mi estimada amiga, que una vez más nos corresponde entrar en el apoyo del partido, en apoyo del partido que hemos defendido y en el que los hombres de casa han militado, y hacer efectiva la útil presencia femenil en nuestros distritos para robustecer las ideas liberales y procurar hacer frente a los embates del terror conservador que amenaza con echar a tierra el trabajo de años. Creo que aquí podemos ver un poco claramente, y bueno, y una expresión que me gusta muchísimo en esta carta en especial, es esto de la útil presencia femenil. Porque las mujeres, y bueno, algo que también intuyo yo, empiezan a reconocerse a ellas mismas como sujetos activos, como sujetos que pueden también ser útiles en la sociedad, no únicamente en el hogar, sino también puedes contribuir a este cambio de espíritu tan anhelado del siglo XIX. Y continúo con la siguiente, con el siguiente fragmento del sacerdote Miguel López Villamarín de Garagoa, la cual fue escrita en 1862, y dice: Señor mío, nunca la humanidad en su asombroso avance ha presenciado cosa tal como que las especies abandonen su naturaleza para convertirse en otra cosa. Algo así sucede ahora con las señoras que han decidido, movidas no sé por cuál venenoso impulso, querer ser iguales que los hombres, abandonando sus deberes para entregarse de forma vulgar a las lecturas y a escribir sobre cosas que ni saben ni entienden. Creo que aquí también podemos notar un poco explícitamente cómo las mujeres de pronto empiezan a salir de eso que creían natural, de esos comportamientos, de esas tareas que se creían naturales para ella. Y por último tenemos este fragmento, una carta que Simón Bolívar le envía a Manuela Sáenz, sí, en la que le comenta que pues, por su liderazgo, fuerza y perseverancia va a ser nombrada capitán del ejército colombiano. Visto su coraje y valentía de usted, de su valiosa humanidad en ayudar a planificar desde su columna las acciones que culminaron en el glorioso éxito de ese memorable día, me apresuro, siendo las 16 horas en punto, en otorgarle el grado de capitán en Húsares. Creo que también pues, podemos ver cómo, en especial, Manuela Sáenz se sale de este estereotipo de mujer y logra pues, ser nombrada capitán del ejército colombiano. Es aquí en donde encuentro de pronto una conexión, podría decirse, una relación o la influencia que pudieron tener, que Mili pudo tener en esas mujeres. Pues en su libro La esclavitud femenina, en el cual el filósofo desafía esa llamada naturaleza humana, diciendo que esa noción simboliza una trampa, un engaño a la cual desde siempre ha dado rienda suelta a considerar como natural la subordinación y la dependencia de la mujer. Cito, lo que se llama hoy la naturaleza de la mujer es un producto eminentemente artificial, es el fruto de una comprensión forzada en un sentido y de una excitación preternatural en otro. No existe entonces ningún designio natural que determine la inferioridad, incapacidad o pasividad femenina, ni como contraparte la superioridad del hombre.
Cualquier persona, gracias a una buena educación, puede llegar a desarrollar aptitudes y capacidades que le permitan la construcción de su propio ser y de su entorno. Este pensamiento, aunque no se encuentra en registros en los que la mujer colombiana del siglo XIX trata explícitamente el utilitarismo de John Stuart Mill, se ve reflejado en las citas, en los fragmentos anteriormente mostrados, que demuestran una salida y un cuestionamiento de su naturaleza. Y más específicamente, lo podemos apreciar en la escritura de las siguientes mujeres latinoamericanas. Estas serían Soledad Acosta de Samper, Carolina Freire de Jaimes, que es esa mujer que les mencioné al principio de la presentación, y Martina Barros Borgoño. En Colombia, durante la segunda mitad del siglo XIX, empieza a despuntar una prensa dirigida exclusivamente a la mujer, una en la que se le hablaba explícita y directamente a ella. Esto lo podemos encontrar en La Mujer, publicación periódica dirigida por la escritora Soledad Acosta de Samper, que cabe aclarar, ella no solamente dirigía esa revista, sino que también escribía para ella y recibía muchos escritos de mujeres del país. Eso lo podemos encontrar en La Mujer, publicación periódica dirigida por la escritora Soledad Acosta de Samper, la cual se inicia exponiendo esa imagen de la mujer esposa, mujer madre, y enfatizando la idea de la naturaleza femenina, pero en la que se termina concibiendo a la mujer como un sujeto en la construcción colectiva de la identidad femenina. Se le empieza a instruir con el fin de orientarla en el descubrimiento de su propia voz y de su propia identidad para construir así un espíritu de nación en el cual ella pudiera incluirse. Acosta de Samper no emite propiamente juicios feministas ni tampoco pregona un pensamiento utilitarista miliano. Sin embargo, es traída aquí entre esas mujeres porque creyó en una educación femenina abierta a distintos ámbitos y porque ella misma fue ejemplo y reflejo de la participación de la mujer en asuntos políticos y sociales a través de la literatura. Para la autora, esta era la manera con la cual la mujer tenía que participar en la formación de la nación. Y dice, ¿no sería muy bello que la parte femenina se ocupase en crear una nueva literatura, una literatura sui generis, americana en sus descripciones, americana en sus tendencias, doctrinal, civilizadora, artística, provechosa para el alma, una literatura tan hermosa y tan pura que elevaran las ideas de cuanto las leyesen, instruyesen y que al mismo tiempo fueran nuevas y originales como los países en donde hubiesen nacido? Lo anterior es importante, pues, si la mujer es excluida de los cargos y de las discusiones públicas, aquello que le queda es desenvolverse libremente en la escritura. Es a esto lo que incita y motiva a sus mujeres lectoras, movilizarse y reconocerse como hacedoras de nación a través de la escritura. Y sobre todo, como hacedoras de una representación de nación en la cual la mujer pudiese incluirse. Con esto, no cabe duda de su contribución en el despertar de conciencia de la mujer lectora, no solo sobre sí misma, sino sobre su propio entorno. Creo que aquí es importante también decir que cuando hablamos de mujer lectora en este contexto, en este momento, en esta época, es casi que hablar de la mujer privilegiada, de la mujer de ciudad, de la mujer perteneciente a la élite criolla, de la mujer burguesa. Y por esto mismo, que puede acceder pues a todas esas lecturas, a todos esos libros que están viniendo de Francia y de Inglaterra. Y es en ese momento que también podemos preguntarnos, y que me pregunto, ¿qué papel entonces estaba teniendo la mujer no privilegiada, la mujer que no tenía acceso a todos esos conocimientos? Porque, bueno, cabe resaltar también que decir mujer lectora, porque una mujer leyese en esta época, no significaba necesariamente que ya comprendiera realmente lo que estaba sucediendo o los conceptos que estaban viniendo de Europa. Es importante también preguntarnos qué sucedía con esas mujeres que no tenían acceso a esos conocimientos, a esas nociones, que no podían realmente de pronto entender eso que estaba sucediendo en el país, en este
en esa época específica. Sin embargo, si hay registros, incluso se dice que Francisca Costa Herrera, esa mujer de la cual tomé el fragmento, el primer fragmento, hay registros en los que se comenta que muchas mujeres que sí tenían acceso a estos conocimientos, que sí entendían de que un poco estaban hablando, no solo se encargaban de escribir y de leer, sino también de difundir en las plazas de manera un poco voz a voz ese conocimiento y de hacerlo de pronto accesible a esas personas que no tenían las herramientas para realmente comprender esto que estaba sucediendo. Bien, ahora bien, sí se pueden encontrar reflexiones en torno al utilitarismo de John Stuart Mill en escritoras latinoamericanas del siglo XIX. Por un lado, se encuentra la pensadora chilena Martina Barro Borgoño, quien no solo se encarga, que bueno, es una de las primeras en traducir al español el libro La esclavitud femenina de John Stuart Mill, pero también se encarga de escribir un prólogo a este libro, en el cual no solo elogia a Mill por que ya no ve a la mujer como mera madre, como mera hija, como mera esposa, sino que la empieza a ver como un sujeto al que se le ha privado de sus derechos por justificaciones artificiosas. Y aunque lo elogia por esto, también lo critica, pues cree que este da cabida a afirmaciones generalmente admitidas, aun cuando estén quizás muy lejos de ser exactas. Es decir, que aunque Mill analiza esa situación de la mujer, no se termina de salir de ese contexto que lo atravesaba, de ese contexto conservador que lo atravesaba. Y bueno, esas justificaciones, esas afirmaciones que critica Martina Barro Borgoño, ya las veremos con más claridad con Carolina Freire de Jaimes, que fue una escritora peruana, quien, inspirada por la traducción que hizo Martina Barro Borgoño del libro de Mill, decide un año después publicar una reseña en la Revista de Colombia. En este trabajo de reflexión se refiere a la igualdad de los dos sexos y a la mal llamada naturaleza de la mujer. Se remite directamente a las mujeres para que comprendan, como ella, la falsedad de las ideas que desde siempre les han inculcado. De esa manera, Freire inicia describiendo el trabajo de demolición y reconstrucción que realiza Mill al materializar sus ideas sobre la relación asimétrica que históricamente han mantenido ambos sexos. En palabras de la escritora, es un trabajo de demolición y de reconstrucción en que hay que derribar las antiguas preocupaciones, el abuso de la fuerza, el poder de la opresión que ahoga los mejores instintos para establecer la armonía universal por medio de la igualdad entre ambos sexos. Aquí se puede ver muy bien reflejada eso que les comentaba al inicio, de esa idea de demolición y de reconstrucción que, como nos comenta Carolina Freire de Jaimes, están teniendo las mujeres en el siglo XIX al intentar un poco desaprender todas esas ideas, todas esas antiguas preocupaciones, esas costumbres, y empezar a aprender y a ser un poco más conscientes de eso que en realidad son y de todas esas capacidades que sí tienen en realidad. Entonces también lo podemos notar un poco con ese proceso también de demolición y de reconstrucción que está teniendo el país, con derribar las antiguas preocupaciones, con derribar el abuso de la fuerza, el abuso del poder que un país lejano pues tenía sobre esto. A partir de esto se cuestiona un asunto, Freire de Jaimes, se cuestiona un asunto que por la mera costumbre se creía dado y natural, que es la igualdad, y acaso existe algo que pueda desmentir el poderío y la superioridad de los hombres sobre las mujeres. La autora, concordando con Mill, explica que esa desigualdad o diferencia no es sino producto del tipo de educación o no educación que desde siempre se le ha brindado a la mujer. Esto es, una enseñanza encaminada a no tener iniciativa, a no conducirse según su voluntad consciente, sino a someterse y ceder a la voluntad del dueño. Es a reconocer la capacidad de la mujer y la falsedad de esas suposiciones que ésta pueda alcanzar una verdadera igualdad y emancipación.
la cual no solo convendrá a la vida misma de aquella, sino también al aumento de los niveles de felicidad de la sociedad. Si una mujer, al ser igual, libre y al habérsele concedido sus derechos, puede escoger entre los caminos supuestos para ella, que según Carolina Freire de Jaime son el matrimonio, el convento o cualquier otra profesión, entonces esa cumplirá con sus deberes con buena voluntad y por lo tanto hará más positivos los beneficios de su influencia, más verdaderos, más grandiosos los fines de su misión. Mill igualmente realiza una defensa de la libertad de elección de la mujer. Aquí entran esas afirmaciones que Martina Parro Borgoño critica. Pues, nublado por las creencias de la época, afirma que el oficio ideal de la mujer se encuentra en el hogar. Si la mujer se libera del espacio privado, doméstico, ¿quién se podrá hacer cargo de este? Y lo cito. Cuando el sostenimiento de la familia descansa, no sobre la propiedad, sino sobre lo que se gana trabajando, me parece que la división más conveniente del trabajo entre los dos esposos es aquella usual en que el hombre gana el sustento y la mujer dirige la marcha del hogar. En el cuidado de los hijos y de la casa, nadie la sustituye. Los hijos que no mueren crecen abandonados. La dirección de la casa va tan mal que su descuido puede traer pérdidas mayores que las ganancias granjeadas a cuenta, del desbarataje doméstico. En este sentido, parece que Freire se ciñe estrictamente a lo propuesto por el filósofo inglés, ya que por un lado asume que la mujer, siguiendo sus instintos, elegirá felizmente el rol de esposa y de madre cabeza de hogar. Por otro lado, finaliza su reflexión aseverando que la mujer como lector, como candidato, como grano de arena siquiera en la balanza pública, me parece ridícula. Así pues, la autora termina desbaratando un poco y contradiciendo lo expuesto en renglones más arriba. Siendo libre, podrá la mujer escoger entre el matrimonio, el claustro o la vida agitada de una profesión o de un destino público. Lo que implica preguntar, ¿a qué se refiere entonces con destino público y realmente aboga por la emancipación de la mujer? Teniendo en cuenta lo anterior, solo queda decir que los autores no logran separarse totalmente de aquello que combaten, las costumbres y las ideas naturalizadas. Aunque defienden la libertad de la mujer y alzan la voz en contra de las desigualdades sufridas, siguen sosteniendo una idea dada de esta y se siguen limitando a estas asimetrías, pero creyendo que esta vez la mujer es feliz con su elección. Sin embargo, esos pensadores, tanto Mill como las escritoras latinoamericanas, tienen en común esa primera intención, ese primer paso en el proyecto de materializar la reconstitución moral de la sociedad y el correcto trabajo de demolición y reconstrucción, la emancipación de la mujer y el poder de elección que esa por derecho debería tener, pues ella por sí misma tendría que elegir en pro de su felicidad el rol que quiera cumplir. Para finalizar, visto cómo la mujer del siglo XIX se comienza a levantar, movida por los sucesos que atravesaban a la sociedad, en contra de las limitaciones e invenciones impuestas sobre su propio cuerpo. Algunas, influenciadas por los grandes pensadores, ven trazada la falsedad, mientras que otras, reaccionando a la simple incomodidad corporal o al descontento nacional, se percatan de las propias capacidades. Y aquí digo incomodidad corporal haciendo un poco referencia a ese descontento o a ese disgusto que se siente cuando se descubre consciente o inconscientemente que se puede hacer más. Y más que se pueda hacer más, que se quiera hacer más y se ve impedida. Sea como sea, es debido a ese despertar y a ese afán de demolición de toda tradición que la mujer empieza a reconocerse como sujeto libre e igual, e incorporarse en las distintas situaciones del país. Antes un poco de terminar, quisiera comentar un poco sobre el interés de pronto que me llevó a específicamente analizar o reflexionar o pensar un poco sobre el papel que tuvo la mujer en la Colombia del siglo XIX, y me parece importante porque es también como una manera, podría decirse,
a todas esas mujeres que sí hicieron parte de alguna manera escrita o de voz a voz en este cambio social, en esta modernización del país. Y también me parece importante, pues, nos ayuda también a seguir cuestionando asuntos, situaciones que seguimos viviendo hoy día, como este tema de la naturaleza femenina o la naturaleza del sujeto, que sigue aún día justificando ciertas conductas masculinas o femeninas en pro con esa idea de, pues, naturaleza. Y sí, me parece importante, pues, porque además me parece importante, pues, analizar esto a partir de estas pensadoras latinoamericanas, de esas mujeres colombianas, que aunque toman esas herramientas teóricas para reflexionar y para reflexionarse, critican y contribuyen con sus nuevas narrativas en ese avance o progreso del país. Y sí, bueno, eso sería todo lo que tengo por presentar. Bueno, Angie, muchas gracias por tu conferencia. Antes de hacer cualquier tipo de comentario, le damos la palabra al comentarista para poder abrir el debate y las intervenciones que a bien tenga la gente hacer. Entonces, Vladimir, tienes tú el uso de la palabra. Bueno, nuevamente, buenas noches y agradecer a Gustavo y a la Casa Museo por brindarnos este espacio, y también muchas gracias a Angie por su explicación tan clara de algunos puntos que son un poquito complicados y tienen mucha relevancia, pero creo que Angie fue bastante clara al respecto. Me gustaría iniciar diciéndoles que, bueno, esto hace parte, Angie lo menciona, esto hace parte de un proyecto de investigación, la influencia del utilitarismo en la Colombia del siglo XIX, un proyecto de investigación ganado en una convocatoria interna de la Universidad de Cartagena. Y como director de este proyecto, pues comenzamos a buscar la bibliografía, a leer y a leer y a leer, y de pronto nos estamos dando cuenta de que, bueno, si hay mujeres escribiendo sobre la relación de Bentham con Bolívar, de Bentham con Santander y todos los demás, pero cuando estamos tratando de encontrar la reflexión de las propias mujeres sobre su situación, y ahí la cosa se nos tornó un poquito más complicada. Pero es un poco más complicada porque nosotros decíamos, bueno, sí, hay mucha bibliografía en donde nos explican esos amores y desamores entre Bentham y Simón Bolívar, la relación con Santander, etcétera, etcétera. Pero la reflexión en sí de la situación de la mujer, como las que toma allí en su presentación, es muy difícil encontrar. Y eso no significa que no se haya estado dando en el mundo, sí se estaba dando. Pues si nosotros tomamos una época, podríamos partir, por ejemplo, de 1789, ¿no? Con la famosa Revolución Francesa, y allí en la Revolución Francesa pues se da esto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero en 1791 ya tenemos la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en contra de eso de lo que nos estaban proponiendo desde la Revolución Francesa. Sí. Y que esto vendría siendo como los antecedentes un poco de la influencia que va a recibir los esposos Mill, ¿sí? Harry y John Stuart. Entonces ahí tenemos una fecha importante, sí, 1789, obviamente, una fecha muy importante, pero ya desde esa fecha las mujeres europeas comienzan a decir esto es lo que aquí se ha planteado, no nos corresponde, no nos incluye. O sea, vamos a tratar de pensar qué es lo que nos incluye, y ahí donde viene lo que Angie ha resaltado sobre destrucción, reconstrucción, etcétera, etcétera. Desde 1791 podemos ver otra fecha, como es 1825, en donde hay un texto clásico también que surge a raíz de una opinión que está a la altura de los tiempos del siglo que estamos tratando, una opinión del padre de John Stuart Mill, donde dice, pues las mujeres, ¿para qué tendrían que participar en la democracia si con que solo sus esposos participen sería suficiente?
Eso da un poco, eso da como resultado un texto, La demanda de la mitad de la raza, de William Thompson, donde habla sobre la esclavitud blanca, etcétera, etcétera. Eso es otro elemento importante para tratar de comprender un poco de dónde viene la influencia emiliana. Tendríamos una fecha icónica como es 1848. Sí, en esa fecha icónica estamos hablando de la declaración de Seneca Falls y del inicio del movimiento sufragista de Gringo, ¿cierto? ¿Esto por qué es importante? Porque Emilio y su esposa estaban bebiendo de esos eventos que estaban ocurriendo. No podemos olvidar que en 1848 también se da la publicación de nada más ni nada menos que el Manifiesto del Partido Comunista. Eso comienza a ser un hito importante, pero a ese hito importante, las feministas, Harriet Taylor y posteriormente Joan Stuart van a tratar de mostrarle a ese marxismo que están haciendo que no solamente es importante la lucha de clase, sino que la lucha de clase hay que sumarla con el abolicionismo y hay que sumarla a la aristocracia del sexo. Todos esos factores deben combatirse porque son factores que terminan subyugando a la mujer. Entonces, el feminismo de John Stuart Mill y de su esposa, con todas estas referencias que he hecho aquí muy, muy, muy generalmente, ¿aportaría qué cosa? Aportaría el vínculo, la conexión entre la igualdad sexual con la libertad individual. Y en eso Mill da unos aportes valiosísimos. Y a pesar de que todos estos aportes, Mill no logra salir de lo que las estudiosas llaman la ficción doméstica. Él termina creyendo, bueno, él pone en duda esa cuestión del contrato, porque el matrimonio termina siendo un contrato y la idea del contrato es una idea valiosa teniendo en cuenta de dónde se viene, y se viene de la época feudal. Sí, con la idea del contrato, pues los individuos venden libremente su fuerza de trabajo, ¿ok? Con la idea del contrato hay una ficción que tiene que ser que los individuos, si en condiciones de igualdad, tienen que someterse a un contrato. Esa idea sirve, pero resulta que esa cuestión de ir al contrato de manera igualitaria entre pares, la visión de Mill queda presa de los prejuicios de la época, al contrario de lo que pasa con su esposa Harriet Taylor. Sí. Entonces, Mill cree que, bueno, si la mujer va al contrato, es decir, el matrimonio en condiciones de igualdad al hombre, no tendría nada raro, no tendría nada ni raro ni malo que la mujer opte voluntariamente en ser ama de casa, en ser compañera, en ser alguien que embellece el hogar. Y esa es la ficción doméstica en la que no se puede salir Mill. Y es la ficción que también toma Carolina Fraile de Jaime. Y esto es lo más cercano que hemos encontrado, porque esta publicación de Carolina Fraile de Jaime se realiza en la revista colombiana. Y estas reflexiones son ya finalizando el siglo XIX. Sí. Y cuando está finalizando el siglo XIX, pongamos en los años 1870 y algo, resulta que las mayores discusiones sobre el utilitarismo en Colombia ya estaban desapareciendo. Pero en esas discusiones sobre el utilitarismo en Colombia está ausente el tema que allí está, que allí nos acaba de presentar. Sí, ahí hay un vacío que se necesita, necesitamos explorar más, necesitamos conseguir, porque hasta el momento la bibliografía que hemos encontrado es muy poca al respecto. Pero ahí sí, bueno, si los presentes son expertos aquí, agradeceríamos cualquier referencia para tratar de explorar tal situación.
Para ir terminando, entonces yo puedo decir que esto es lo que hemos estado mostrando, que Milke ha preso la ficción doméstica, que las mujeres, muchas de las mujeres del siglo XIX, también estarían de acuerdo con esa postura de Mill. Hay unas que lo van a rebatir, incluyendo su propia esposa, pero todo esto hace parte de un movimiento a nivel internacional, es decir, un movimiento en el que la visión de la mujer era ser compañera del valor, del varón, y algunas citas de Angie lo mencionan, si se pueden extraer de ahí. Es decir, la mujer como un ser para otro, la mujer dependiente, es decir, el reconocimiento de la mujer tiene que ser otorgado por el varón. A todo esto nos indica de que no hay una formación que implique que las mujeres tengan más allá, una visión más allá de ser meras esposas y ser meras compañeras. Es decir, no hay un tipo de educación para la autonomía. Y ahí es donde Mill va a apuntar, a pesar de haber caído en la ficción doméstica, de la ficción que hemos mencionado. Entonces, desde el utilitarismo se atacará esto. Es decir, se atacará la idea de que la mujer no sea para sí misma, sino que sea para otro. Lo que nos llevaría a una discusión más grande también, y es esta distinción entre la esfera pública y la esfera privada. Las estudiosas del feminismo, pues yo conozco muy poco de esto, pero las estudiosas del feminismo dan una frase que golpea directamente esa visión de que de tener esa distinción entre lo privado y lo público, y ellos dicen, bueno, lo privado tiene que ver con lo personal y este es el sitio de la mujer, el reducto doméstico. Lo público, entonces, para la cuestión del hombre. Y las feministas han dicho, pero es que lo personal es público. Sí. Y eso es una idea supremamente valiosa para seguir atacando esa ideología patriarcal. Entonces, si vemos que el utilitarismo, por una parte, propende por la liberación de la mujer, la emancipación de la mujer, igualmente está totalmente en desacuerdo con la esclavitud, va a tratar de plantearse una sociedad en donde todos sean iguales. Y el punto para ir llegando a esa sociedad va a ser la educación. La educación va a ser el factor que permitirá acabar esa idea sobre la naturaleza femenina. Y John Stuart Mill ya lo menciona, es decir, lo que nosotros creemos que es la naturaleza femenina es una construcción social. ¿Sí? Pero para la transformación de todo esto, ya lo había dicho Mar, ¿no? En una de las tesis sobre Feuerbach, que había que reeducar a los educadores, pero si no nos gusta mucho Mar, porque suena castrochavista y todo lo demás, tenemos a Mill, un filósofo liberal que se dice que es socialista cualificado, eso a Mar le daría mucha risa, pero también Mill en algunos de sus textos dice que lo primero que hay que hacer es reeducar al educador. ¿Sí? Y no solamente reeducar al educador, sino que se necesitaría igualmente cambiar los tipos de leyes que se están presentando. Y ese cambio en las leyes fue lo que intentó de cierta manera realizar Santander, pero no. Este cambio de las leyes con la introducción del utilitarismo, dicen algunos estudiosos, pues realmente no trajo un mayor cambio a las poblaciones subalternas, a las mujeres, a los negros, sino que fue una herramienta que utilizaron de cierta manera la élite criolla para seguir perpetuando sus privilegios. Yo dejaría hasta allí y me excuso si me pasé, Gustavo. Gracias por escucharme. No, gracias Vladimir, gracias Angie. Yo antes de ceder la palabra quisiera hacer algunas anotaciones, también una breve anotación al asunto. Bueno, y tengo, digamos, una cierta experiencia en la investigación histórica. Primero yo soy historiador por un lado como pregrado y por otro lado hice doctorado en Historia de América Latina en España. Y mi tesis es precisamente sobre una mujer, Matilde Pombo de Arboleda. Yo pienso que aquí hay que acotar ciertas cosas porque hay muchas generalidades y hay que mirar los roles que desempeñaron las mujeres porque desempeñaron distintos roles desde una misma posición y también hay que distribuir cuáles eran las mujeres de clase qué roles desempeñaban en esos espacios de clase. En el caso, por ejemplo, de Matilde Pombo,
Ella queda viuda a los 33 años de edad, se casa a los 15, es heredera de las grandes haciendas y fortunas de aquí del Cauca Grande, heredera de Rafael Arboleda y Arroyo, y resulta que le toca administrar todos los bienes de las haciendas mientras sus hijos crecen. Entonces, el papel de ella es un papel muy importante dentro de la sociedad de Popayán, por ejemplo, y ella muere en 1870 y pico, a los 70 y pico de años. Entonces, yo creo que hay una serie de, o sea, a mí me parece interesante que un estudiante de pregrado se haya metido en ese cuento tan amplio, que es hablar de la mujer, porque hoy en día hay muchas, digamos, ópticas para mirar a la mujer, sobre todo con estos movimientos feministas. Recordar que en el código de Napoleón ya se le dio libertad a la mujer total, y parte de esos elementos del código de Napoleón lo recoge Tomás Cipriano de Mosquera en la Constitución de Río Negro. Entonces, hay una serie de cosas, de factores, como ustedes mismos lo están comentando, y entonces las visiones cambian. La mujer, por ejemplo, de clase social alta, que se dedica solamente al hogar porque no tuvo una preparación o una educación previa, ¿cierto? Las mujeres solteras que o se meten al convento y cumplen unas funciones muy fuertes en el convento porque la religión está mediando absolutamente los imaginarios de sociedad que tenemos en el siglo XIX. Hay mujeres que se metieron a la guerra como guerrilleras y estuvieron metidas acompañando los ejércitos libertadores y no son nombradas. Otras fueron sacrificadas desde distintos momentos de la historia, de nuestra historia conflictiva del siglo XIX, ¿cierto? Otras mujeres se metieron a la educación y desde allí tuvieron un campo de acción fuerte. Otras mujeres, las mujeres más libres, las chicheras, las que trabajaban como hoy en día los negocios por fuera de la estructura misma de la sociedad, que eran muy libres, y las mujeres que fueron esclavas por un lado pero fueron libertas por el otro. O sea, hay una cantidad de elementos para tratar de significar la mujer en términos generales en el siglo XIX. Es muy complejo. Es sumamente complejo. Y bueno, Stuart Mill está viviendo una época inglesa del siglo XIX, la época victoriana, más además con una moral absolutamente fuerte, totalmente fuerte, donde la mujer era considerada poco menos que un adorno del hogar y su función no podía pasar de ser la madre, que no ha cambiado en muchos lugares del mundo y en nuestro país en muchos lugares todavía, y creo que en la costa también es muy fuerte esa imagen de la mujer ligada al hogar, pero mandando desde el hogar, la matrona. ¿Quién manda más en la costa que la mujer? Que es la gran matrona, la que administra prácticamente la vida no solamente el hogar, sino de cierta forma la sociedad. Creo que hay una serie de elementos allí. Muy interesante el trabajo, claro, porque alimenta, por ejemplo, lo que yo he hecho, recojo una serie de elementos de los que ustedes han estado hablando, pero creo que vale la pena tratar de centrar más el trabajo en las mujeres en la costa, por ejemplo. ¿Qué pasaba con la mujer, por ejemplo, cartagenera, que las hubo muchas, y qué papel desempeñan en el siglo XIX en esos procesos de formación de la nación colombiana? ¿Cierto? ¿Y qué papel van a desempeñar después de la Constitución del 86? Que sí que las amarró, porque además quedaron bajo el derecho romano del pater familia, que eso se vino a romper con la Constitución del 91 fundamentalmente. O sea, el papá tenía derecho de vida y muerte sobre la mujer y sobre sus hijos y sobre sus bienes. Y es decir, eso era muy complejo. Sin embargo, bueno, creo que no voy a decir más cosas porque no soy el único que va a intervenir aquí. Le doy la palabra a las personas que quieran intervenir. Por ejemplo, México tiene una historia sobre la mujer muy fuerte, Chile, Argentina. Yo creo que todos los países de América Latina tienen muchas mujeres emblemáticas, ¿no? Pero no se puede tan generalizar. Cuando se habla de la mujer en esos términos tan generales, de alguna manera, al abrir tanto
el espacio de reflexión, se impide que la gente que no sabe del asunto de pronto piensa que es que la mujer era así, todas las mujeres eran de la misma manera. Y, por ejemplo, las mujeres de alta clase social no se ocupaban de los oficios domésticos, entre comillas, sin embargo estaban metidas en la cocina vigilando, organizando las cosas, o sea, son muchas los roles que cumplieron. Y bueno, yo dejo allí por si alguien quiere intervenir, levanta la manito. Gracias, Lumbaría, por acompañarnos. Vas a hablar, perfecto. Nuestra psicóloga de cabecera. Pero hay algo ahí, oyéndoles toda la historia de las mujeres en el siglo XIX, pues yo creo que no hemos salido ni del siglo primero. Seguimos igual, desde el siglo primero hasta el siglo XXIII, ¿verdad? Y es que hay un elemento dentro de la naturaleza de la mujer que ha sido sistemáticamente negado. Ojo, ¿por qué se ha negado la naturaleza de lo femenino? Y ahí entra en choque con nada menos que con el patrimonio. Cuando los hombres descubrieron el poder del patrimonio, la riqueza, digámoslo así, el control de todo, de la comida, de la tierra, del ejercicio incluso de la ley, obviamente se presenta un conflicto supremamente serio con la naturaleza legítima de las mujeres. ¿Cuál es? Que algún abuelo decía alguna vez, hijo de mi hija, mi nieto será, hijo de mi hijo, nunca se sabrá. Y piensen muy bien esa frase. ¿Por qué? ¿Qué está queriendo decir esa sociedad con respecto a la certeza de quién va a heredar el patrimonio? Resulta que el hombre tenía que provocar certeza con respecto a que el trabajo realizado, la riqueza acumulada, fuera a sus hijos que heredaban sus genes. Y obviamente, la única que estaba convencida del uso de su propia sexualidad y que podía mostrar como válido era que la mujer al parir el niño quedaba constancia, pero no constancia de que ese niño era hijo del señor A o del señor B. Miren dónde está el problema del control que la sociedad ha hecho de la llamada naturaleza femenina. ¿No? Es muy serio porque hay dos elementos de control de la sociedad muy interesantes. Por uno, la sexualidad femenina, que entonces empieza a ser controlada hasta con esos candados, ¿se acuerdan? Y todo eso que le ponían en los siglos anteriores a las mujeres para ellos garantizar que el poder fuera a los hijos. Siempre se quitaban el candado algunas y entonces ahí siempre ha habido problemas. Pero, ojo, nos hemos puesto a pensar cómo el elemento sexualidad ha sido el control sobre la mujer y sobre la naturaleza de la mujer, que además les ha traído problemas a los hombres, porque cuando los hombres se vuelven controladores de la sexualidad femenina, ellos, sin querer queriendo, al aceptar las normas de la sociedad, también pierden su propia vitalidad sexual, que es lo que ocurre con la edad de la gente mayor. Y entonces, ojo, esa parte del poder sobre la sexualidad femenina tiene mucho que ver con las historias que ustedes han relatado en términos de las mujeres o de lo femenino. Y el otro elemento importantísimo de la sociedad es el conocimiento. A las mujeres les negaron el reconocimiento a su conocimiento. Ah, no, que son brujas y las mataron, ¿se acuerdan? Y les negaron todos los saberes que hacían sobre plantas o el conocimiento que iban adquiriendo precisamente del aprendizaje en relación con el crecimiento de sus bebés. Esa sabiduría que tiene un bebé, las mujeres lo sabían y lo fueron construyendo a lo largo de la conversación que hacían las mujeres a la orilla del río comiendo pescado. Pero todo eso
viene a ser encubierto por la importancia del poder del control de los recursos, de lo que no debería llamarse recursos, pero los recursos en términos del alimento, de la casa y del cuidado. Y entonces tocó todo supeditarlo, toda la sexualidad y todo el conocimiento y obviamente la negación total del poder de la mujer para participar de proceso tan complejo. Bueno, ahí dejo la cosa. Gracias, Luz María. Oyéndote hablar, también hay que algo que comentaban ustedes ahora. La gente creería que la mujer en esa del siglo XIX, hablando concretamente del siglo XIX y de los procesos del siglo XIX, la Nueva Granada a partir de 1810 y más atrás también, es que los diarios que llegaban de Europa o los que se editaron aquí, fueron las mujeres las que más leyeron en esos diarios. Ellas querían estar enteradas de lo que estaba pasando políticamente en el país. Puede que su intervención no fuera muchas veces tan directa, pero olvidamos el rol social que cumplieron las mujeres, y ellas eran las que armaban las fiestas para que los políticos las personas que estuvieran metidos pues en los procesos de independencia se reunieran en las casas de ellas, ¿no? Para debatir muchas cosas que tenía, pues aquí citaron a Manuelita Sáenz, y no solamente ella, acuerden de las Ibáñez y acuerden de una cantidad de mujeres que participaron de intervinieron en los procesos de independencia y que de alguna manera modificaron ciertas actitudes, ciertos comportamientos de nuestros libertadores. Creo que hay muchos elementos interesantes de ese siglo XIX aquí, sin irnos muy lejos, porque si vamos a mirar qué pasaba en Estados Unidos, en otros países, también fue compleja y siempre ha sido así, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir? Ya habló Luz María. ¿Va a volver a intervenir, niña? No. Janet. No. A ver, Janet. Baje la manito, pues. Bueno, yo primero que nada quiero felicitar a Angie y también a Vladimir. Siempre es un gusto escuchar a Vladimir. Me gusta mucho cómo reflexiona. Preguntabas un poco qué pasa con las mujeres en el siglo XIX en México. Bueno, pues tenemos grandes mujeres que estuvieron incitando la independencia y la revolución. Y entre ellas pues tenemos a Josefa Ortiz de Domínguez, a Leona Vicario como principales, a Carmen Cerdán, Aquiles Cerdán. O sea, sí hay mujeres que estuvieron muy atentas al trabajo que se ha hecho, pero político, social y revolucionario que ha transformado el mundo. Pero sin embargo todavía, y aquí en el siglo XXI, todavía vemos en muchos lugares, en la misma Ciudad de México, cómo todavía hay familias que no dejan ir a sus hijas a la escuela, más que la primaria o hasta la secundaria, pues porque tienen un rol y hay que cumplir con los roles. Y esta problemática de los roles, pues ya desde Aristóteles en su Política es muy claro, dice el rol de la mujer por naturaleza es estar sometida al varón. Platón no, Platón dice los hombres y las mujeres son de la misma naturaleza y por lo tanto hay que educarlas de la misma manera. Sin embargo, a Platón no tuvo éxito, o sea, se relegó sus ideas que estaban en cierta forma plasmadas más que en la República, en las leyes de Platón y en algunos otros de los diálogos como el Menón. Aún así, como dice Angie, habría que hacer una crítica también al mismo Platón, pero recordemos que está hablando en un siglo hace más de 2000 años y que ya tiene planteamientos interesantes, como los de Stuart Mill.
Pero bueno, pero sí, o sea, ¿por qué esto pasa? ¿Por qué seguimos en este punto? ¿Por qué últimamente se ha visto que las mujeres han salido a gritar como lo hicieron en el siglo XIX? Y cómo en la época victoriana que la citaron ustedes, a mí me queda tan sorprendentemente dudoso, digo, ¿por qué siendo la reina Victoria mujer y teniendo ser la que tenía hasta mucho grado el poder, mucho poder en aquel entonces, igual ella misma es una de las defensoras del machismo, llamémosle así ahora? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es así? Bueno, son preguntas que yo me hago, no las puedo contestar. No me había puesto a reflexionar tan profundamente como lo hizo Angie ahora sobre el papel de las mujeres en el siglo XIX en México y en el siglo XX, a pesar de todos los movimientos feministas, a pesar de todo, pues sigue habiendo, incluso aquí se está discutiendo, el que los hombres ganen más que las mujeres haciendo el mismo trabajo. ¿Por qué? ¿Y cómo combatir esto? ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotras para que sea así? Son reflexiones nada más que me quedaron de oír la plática tan interesante de ustedes. Ahí le dejo. Gracias, Janet. ¿Quién más desea intervenir o Angie quiere hacer algunos comentarios? O Vladimir, o alrededor de lo que de las intervenciones que se han dado, espero que haya más intervenciones, porque el tema, o sea, pocas veces se ventila en estos espacios temas tan complejos como el que abordó Angie, ¿no? Porque hablar de mujeres en el siglo XIX, en la Nueva Granada, y solamente en Colombia, aunque ella tocó otros espacios, y aquí se tocó México, etcétera, resulta que también está ligado a todos esos, a todas esas visiones de sociedad, de mundo, de moral, de religión. Nosotros estamos atravesados por una iglesia que conservadora y que a la mujer la tenías colocada en un espacio del hogar porque era el fundamento, el baluarte, era quien, la defensora de la educación en el hogar y de los valores cristianos del hogar. Y todavía lo que decía Janet, eso depende de los lugares donde uno va, se encuentra uno todavía con este tipo de imaginarios sociales alrededor de la mujer y el rol que desempeña en un lugar determinado. A ver, Vladimir. Sí, no, muchas gracias a las intervenciones. Han sido fundamentales y ayudan a seguir pensando el problema. Y una manera es de seguir pensando el problema está relacionado con lo que planteaba Gustavo, ¿no? La acotación sobre las diferentes funciones que puede tener las mujeres en ese siglo. Y aquí, por ejemplo, Dylan nos estaba mencionando si es posible contemplar la prostitución en la Nueva Granada, que eso es otra de las cuestiones que por ahí se podría investigar. Héctor también podría ayudarnos con esto, lo que el papel de las mujeres en el arte, por ejemplo, en la música, es algo que nos estaba recordando Héctor hace un momento, que son factores que se pueden tener en cuenta, porque estamos viéndolo como de un ámbito un poco más político, podríamos decirlo, pero están los otros ámbitos, el ámbito cultural, en los diferentes papeles desempeñados en la casa. Por otra parte, la intervención de Janet me parece riquísima en el sentido de la mujer más poderosa en el siglo XIX resulta que cobija toda una cantidad de posturas machistas y que le da el nombre a una época. Es una cuestión bastante curiosa. Cuando revisamos el sometimiento a la mujer de Mill,
Uno de los argumentos precisamente que Mill da en contra de ciertos machistas es decir que las mujeres no pueden participar en la cosa pública. Mill les dice, pero miren, tenemos a la reina Victoria y está desempeñando bien su función. O sea, son esas incongruencias que se presentan, pero que el mismo John Stuart Mill las utiliza para decirle a sus colegas, a sus parlamentarios, a su amigo filósofo, diciendo, pero ¿no es esto una cuestión muy extraña? Ustedes dicen que las mujeres no sirven para la política, pero la mujer más poderosa del mundo lo está haciendo bien. Sí, las incongruencias que se presentan. Y la intervención que muy atinada que hacía Luz María, como le llama Gustavo, la psicóloga de cabecera. Luz María, la psicóloga del seminario. Sí, Luz María ha notado un elemento fundamental. Sí, que la cuestión no es simplemente porque la mujer es bonita, que embellece el lugar, sino que hay un componente económico. Sí, y el componente económico es el del patrimonio. Permítanme, y les hago una cita de John Stuart Mill. Una cita de John Stuart Mill, que cuando se iba a casar con Harry Taylor, miren lo que dijo. Por eso es, a pesar de que cae, como hemos dicho, en la ficción doméstica, tiene un pensamiento progresista, y no solo un pensamiento, sino un actuar progresista. Miren lo que dice al respecto. Mil, estando a punto, si tengo la dicha de obtener su consentimiento, de entrar en relación de matrimonio con la única mujer con la que, de las que he conocido, podría haber yo entrado en ese estado. Obviamente está hablando de Harry Taylor. Y siendo todo el carácter de la relación matrimonial tal y como la ley establece, algo que tanto ella como yo conscientemente desaprobamos, entre otras razones porque la ley confiere sobre una de las partes contratantes poder legal y control sobre la persona, la propiedad y la libertad de acción de la otra parte, sin tener en cuenta los deseos y la voluntad de esta. Yo, careciendo de los medios para despojarme legalmente a mí mismo de esos poderes odiosos, siento que es mi deber hacer que coste mi protesta formal contra la actual ley del matrimonio en lo que concierne al conferimiento de dichos poderes. Y prometo solemnemente no hacer nunca uso de ellos en ningún caso o bajo ninguna circunstancia. Y en la eventualidad de que llegase a realizarse el matrimonio entre la señora Taylor y yo, declaro que es mi voluntad e intención, así como la condición del enlace entre nosotros, el que ella retenga en todo respecto a la misma absoluta libertad de acción y la libertad de disponer de sí misma y de todo lo que pertenece o pueda pertenecer en algún momento a ella, como si tal matrimonio no hubiera tenido lugar. Y de manera absoluta, renuncio y repudio toda pretensión de haber adquirido cualesquiera derechos por virtud de dicho matrimonio. Creo que eso es fantástico, en el sentido que está diciendo, no puedo renunciar legalmente. Sí, pero lo hago moralmente. Bien. Lo hago moralmente y hay que tener cuenta de que Harry Taylor, sí, una mujer burguesa, una mujer viuda y que le quedó patrimonio. Entonces yo le está diciendo, eso es de ella. ¿Por qué? Porque la está viendo como una par, la está viendo como una igual. Repito, a pesar de haber caído en la ficción doméstica. Bien, Vladimir. Héctor Javier Castaño quiere tomar el uso de la palabra. Y luego Dylan. Héctor, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Primero que todo, felicidades al estudiante Angie, al docente Vladimir y al doctor Gustavo Zorrilla por tan provechoso espacio y por tan provechosa charla. Y bueno, siguiendo el tema del que se conversa, me parece pertinente añadir de manera general algo que sucedía con la mujer en el siglo XIX acá en la Nueva Granada, en el ámbito musical, un ámbito que entre otras cosas estuvo muy ligado a nuestras luchas independentistas. Y es que, bueno, a modo de una conceptualización breve, cuando en la Nueva Granada se introduce el romanticismo de manos de los franceses, en nuestra literatura sufre un gran impacto,
y en menor medida, y algo que es poco recogido según lo que he visto, y de forma tardía, nuestro quehacer musical también recibe una fuerte influencia por parte de la introducción de dicho romanticismo por los franceses. Y una de las particularidades de nuestro romanticismo musical es que a la vez que se empieza a dar desde un carácter, digamos, semiaficionado, música de salón, empieza a marcar una línea en cuanto a la necesidad de hacer música desde nosotros mismos. Santos Quijano, un compositor del siglo XIX, manifestaba en su quehacer musical que su intención era mostrarle a nosotros los granadinos que no estábamos esclavizados a hacer música según los europeos, sino que con el provecho que teníamos para con esa herencia europea, musical, académica, podíamos empezar a hacer cosas desde nosotros mismos, ¿no? Desde la misma Nueva Granada. Esta música a inicios del siglo XX se transforma en lo que hoy conocemos como nuestro nacionalismo musical colombiano. Lo curioso y con lo que yo veo que se relaciona el tema es que cuando uno ve a la historia del nacionalismo musical colombiano, uno por lo general encuentra nombres masculinos, compositores, y compositores que entre otras cosas muy meritorios, muy buenos, pero entonces queda la pregunta, ¿y qué hay de las compositoras? ¿Qué hay de las mujeres? Cuando uno echa una ojeada detallada, se encuentra que en efecto sí hubo mujeres en nuestro nacionalismo musical, muchas de ellas como Maruja Nistroza, que ya se ve en el siglo XX, con un enorme aporte a nuestra, digamos, academización de sonidos tradicionales. Y en el siglo XIX encontramos a Teresa Tanco Cordobés, Josefa Tanco, pero ya en el siglo XIX esos nombres femeninos empiezan a aparecer con menor medida. Y muy lejos de ser la razón de que no hubo mujeres compositoras, esto responde a los prejuicios que se tenían en la época, y es que a la mujer, producto de la herencia europea, sí, se le enseñaba normalmente que tocara piano, que tuviera cierta cultura musical, pero al momento de ella querer dedicarse profesionalmente a la carrera de música, muy a pesar de que el público le daba el visto bueno, muy a pesar de que la crítica aprobaba ciertas obras, en los núcleos familiares era muy, oye, pero está bien que te guste el piano, está bien que te guste la música, pero dedicarte ya profesionalmente a la música es un escándalo. Y entonces a partir de aquí encontramos obras que son firmadas con iniciales que los estudiosos de nuestra historia musical pues se le atribuyen a mujeres, o directamente carreras musicales de mujeres que se truncaron por producto del prejuicio de la época. Y pese a todo eso, lograron surgir muchos nombres como Josefa Tanco, que ya la había mencionado anteriormente, como María del Carmen Cordobés, Mercedes Campuzano, más adelante Maruja Nistroza, que en términos de nuestro nacionalismo musical dieron un aporte que hasta hoy en día se valora dentro de la academia como piezas fundamentales de nuestro nacionalismo musical, que desde la música respondía a la necesidad de independizarnos de todo ese toda esa herencia europea, sin renunciar a ella. Y bueno, eso era lo que yo quería aportar a la conversación. Gracias, Héctor. Interesante, gracias, que haya llamado la atención sobre ese punto, porque nos olvidamos de que entre los múltiples roles que desempeñaba la mujer estaba precisamente el de cantar en el hogar y enseñar a cantar. Era prácticamente la persona que se encargaba de enseñar el canto y motivar a sus hijos para estas actividades. Pero, y lo que tú decías, y muchos aprendieron a tocar el piano, otros instrumentos, y hicieron internamente en las reuniones familiares, eran las que animaban la fiesta familiares. Pero también hay otras mujeres que se salieron de esos roles sociales marcados por la cultura y que se metieron a las cantinas. Esas no se reconocen. Y de esas hubo bastanticas que se metieron a cantar en las cantinas y a bailar en las cantinas, y pues porque usaban también un vocabulario que para la época era muy procaz, seguramente, porque cantaban las cosas populares, y eso no era bien visto en la sociedad, pero
pero eso hay toneladas también. Lo que pasa es que cuando precisamente si se habla de la mujer sin mencionar estudios de caso, hay que mirar eso que tú estás diciendo, Héctor, ¿no? Que la mujer también, entre los múltiples roles que cumplió, estaba el de animar las fiestas de la casa, y era la gran anfitriona. Entonces sabía cantar, sabía tocar el piano, sabía tocar incluso el violín y muchos instrumentos. Y bueno, yo no sé con las composiciones, pero creo que sí, que están escondidas, pero ahí van saliendo. Le doy la palabra a Dylan y luego vemos a ver a Luz María, que va a intervenir nuevamente. Ok, buenas noches para todos y para todas. De antemano, pues felicitar a Angie, compañera del programa, y a todos por este espacio tan interesante. Yo quiero decir varias cosas, he tratado como de organizar las ideas, espero no dar muchas vueltas. A ver, número uno, preguntaba por el tema de la prostitución porque me parece bien interesante que abordaran también la investigación a través de ese factor, porque si bien el caso que exponía el profesor Vladimir sobre el tema del matrimonio y que John Stuart Mill de alguna manera decide renunciar a esas facultades que le otorga la misma ley por casarse con Harriet Taylor, tenemos a Harriet Taylor, por ejemplo, que ella pues va a decir que el matrimonio enraiza profundamente la esclavitud femenina, y eso es algo a lo que todos podemos llegar a un acuerdo, y no hay necesidad incluso de haber visto a John Stuart Mill, sino que bueno, ya un historiador que conoce cómo era este tema del contrato y del matrimonio en el siglo XIX, pues puede asumir eso de entrada. Sin embargo, creo que hay algunas mujeres que no estamos teniendo en cuenta. Ojo, las mujeres que ejercen el trabajo sexual, ¿sí? Las prostitutas, de las cuales creo que es Stuart Mill quien tiene un texto sobre el tema de la prostitución. Yo tengo un texto, espero que con un texto que logré conocer ya hace mucho tiempo, se llama La prostitución, el oficio oculto de la cotidianidad, en Manuela Eugenio Díaz Castro. Este texto es bien interesante porque habla sobre la situación de las mujeres que ejercían la prostitución en la Nueva Granada. Sí, estamos hablando acá, pues, en el caso específico de nosotros, para no irnos hasta donde está Stuart Mill. Sin embargo, noto un parecido respecto a esas situaciones. Si bien es cierto, ser prostituta en la Nueva Granada era un delito, era algo que no era muy regulable. O sea, había leyes en contra de eso, y por aquí hay un fragmento bien interesante. Dice, por eso la protección a la mujer y el castigo de la prostitución se establecieron como parámetros que constituían el aval para someter a las mujeres. Me parece bien interesante eso. ¿Por qué? Porque creo que incluso las mujeres que toman la decisión de optar por ser trabajadoras sexuales están siendo también sometidas. O sea, ese trabajo de ser trabajadora sexual, que está por fuera de todo lo común, que es ser ama de casa o cuidar o embellecer el hogar, ese trabajo de alguna manera también somete a la mujer. ¿Por qué lo digo? Porque si bien hay leyes establecidas para contrarrestar la prostitución, el mismo policía que persigue a la prostituta es el mismo que hace uso de los servicios sexuales de la misma. Y ella se ve necesitada de este policía, por ejemplo, que está de alguna manera sobrepasando la ley, porque ciertamente acceder a una prostituta o a una mujer que ejerce el trabajo sexual ciertamente estaba condenado en la época por la iglesia. Por la iglesia y por la sociedad. Entonces, creo yo que deberíamos mirarlo por ahí, porque John Stuart Mill también plantea el tema de cómo trataban allá en su sociedad este tema de la prostitución. Dice, bueno, hay algunas mujeres que ya al ver que el problema de la prostitución era tan grande, pues ya no se legislaba tanto contra eso, sino que entonces empezaron como a carnetizarlas, y eso entonces lo que crea es una desigualdad mucho más profunda y que somete demasiado o muchísimo más al tema de la mujer. Yo creo, ya tendría que plantear bien las ideas, pero sí me parece interesante que miráramos el tema de la prostitución femenina en la Nueva Granada y de alguna manera pues relacionarlo con Mill. Número dos, creo que era Gustavo quien hablaba sobre el tema este de las mujeres que trabajan en el hogar
que no son necesariamente las dueñas del hogar, sino que son mujeres contratadas por mujeres de alta sociedad que no accedían a los temas domésticos. Harriet Taylor hace un cuestionamiento fuerte sobre esto, sobre todo ella habla mucho sobre el tema de las mujeres, se me olvida el oficio ahora, es el nombre de empleada doméstica, sí, ese es el nombre. Y ella habla sobre eso, y eso me recuerda mucho a lo que decía el profesor Vladimir sobre el papel de la reina Victoria y todo esto, pero Harriet dice que ciertamente existe una desigualdad respecto al tema del empleo de la mujer. Incluso ella dice, la mujer ni siquiera es valorada en el tema del empleo, porque, por ejemplo, nadie le paga a la mujer por criar a los hijos, por hacer una tarea que es ardua y que además ella se encuentra comprometida y obligada a eso, al punto de que si es la mujer quien deja el hogar, por ley ella puede ser incluso sancionada, no siendo igual si es el hombre quien deja el hogar, porque la mujer tiene una responsabilidad con los hijos. Y supuestamente o aparentemente esta forma de llevar la casa, de adornar la casa, de tratar a los hijos, es valorado, pero realmente no lo es, porque en el fondo el hombre, cuando ya llega a la edad de la jubilación, pues tiene un derecho a recibir un dinero y un descanso por un trabajo que ejerció durante toda su vida. Sin embargo, no se está teniendo en cuenta el tema doméstico. Entonces eso aplica tanto para la mujer de sociedad alta que contrata a la más pobre para que trabaje en su casa, como para esa misma mujer que además de cuidar la casa ajena, tiene que responder por las labores de su casa. Me parece interesante eso, creo que dejaría hasta ahí que miráramos el tema, de la prostitución en la Nueva Granada, cómo hay mujeres, por ejemplo, hay un fragmento de ese texto que dice que el hombre tiene la obligación de cuidar que la mujer no haga parte de esta vida mundana o dañina, que es la vida de trabajadoras sexuales, lo que me permite entender a mí que hay mujeres que estando dentro de una relación o un matrimonio, pues de alguna manera dejaron también sus hogares y entraron a formar parte de grupos de mujeres de trabajadoras sexuales. Es lo que me parece a mí que el texto intenta decir. Eso me parece bien interesante. La pregunta sería, ¿de pronto estas mujeres acceden al trabajo sexual para liberarse de esa esclavitud femenina a la que han sido sometidas a través del matrimonio, pero se encuentran con un trabajo, este trabajo sexual, que de alguna manera no las libera, sino que las somete mucho más? Yo creo que deberíamos mirar esos aspectos para que de pronto darle, si bien la investigación está excelente y todo lo que puedo me parece magnífico, estos temas me apasionan bastante, creo que deberíamos mirar esa figura y eso podría darnos varias respuestas. Gracias, voy a, antes de darle la palabra a Luz María, breve Luz María, quiero comentar lo siguiente. Primero, nos olvidamos que la reina Victoria no representa exactamente la mujer, sino el poder. Y ella es la cabeza de la iglesia anglicana, es el papa con relación a la iglesia anglicana y por lo tanto la, debe preservar los cánones de la moral anglicana, que es la que se instaura con toda la fuerza en el siglo XIX, al punto que se construyeron imaginarios de mujer demasiado, demasiado restringidos a la vida totalmente controlada por los hombres, ¿no? Y eso corre fuertemente. Y lo otro es que los cánones mismos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana reconocen en los siguientes tipos de mujer: la virgen, la niña, la prostituta, la bruja, y hay un cuarto elemento, un quinto elemento que no recuerdo en este momento cuál es, la madre, ¿no? Entonces esos imaginarios de mujer son reconocidos, la iglesia reconoce en la función de la prostituta y la reconoce porque es la que salva el hogar. Hay muchos trabajos alrededor de este tema donde, pues, como no puede haber un desfogue sexual en la relación matrimonial porque está prohibido, el matrimonio no se hizo para el placer ni para el goce, sino para la reproducción de la raza humana, ¿no? Entonces el hombre no puede disfrutar de su mujer. Estamos hablando del siglo XIX, donde la mujer hacía el amor vestida desde aquí hasta la mujer casada, ¿no?
no hacía el amor, o sea, simplemente cumplía la función sexual de reproducción. Luz María sabe bastante de eso, no porque sea el siglo XIX. Y resulta que entonces el desfogue, todos esos imaginarios de la sexualidad, había que irlo a hacer con la prostituta. Entonces la iglesia aceptaba esa situación y no condenaba, la condena a la prostituta era más social que religiosa, ¿no? Bueno, yo dejo también ahí, pues es otro tema largo de construir y de comentar. Y bueno, Luz María, breve, porque ya nos está acabando el tiempo. Siempre me lo advierte, Gustavo. Claro. No, solo quería aportar algo con base en lo que dijo Héctor, y es la relación de la música con la mujer. Y lo que se dice precisamente es que tal vez esa música romántica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX saca a la mujer de ese anonimato afectuoso, de ese anonimato amoroso, y le da una cierta relevancia en términos de las letras que se escribieron para valorar a las mujeres en términos de otro oficio distinto a ser madre y a ser oficio doméstico, y es el oficio amoroso, el oficio relacional, el oficio, es muy interesante porque casi nunca se habla de esa trama, de ese tejido relacional, y fue la música romántica la que hizo posible que se hiciera visible la naturaleza femenina de la mujer en términos de la amorosidad. Lo dejo ahí porque si no después Gustavo me manda a callar. Yo no te mando nunca a callar, sino que te digo que, pues, que chévere los comentarios más breves ya, por lo que se nos está acabando el tiempo, y yo quisiera darle de nuevo la palabra a Angie para que... Y Janet también breve para darle la palabra a Angie para que cierre su exposición, ¿no? Bueno, me acabo de encontrar ahora un libro que se llama 48 mujeres en la música mexicana del siglo XIX, y es una antología y trae partituras y un poco de la historia o de la biografía de cada mujer. Y las partituras están bastante bien hechas, muy, muy interesantes. Janet, mándamelo por favor para hacérselo llegar a Héctor. Sí, sí te lo mando, pero como lo estaba yo ahorita que estaban ustedes diciendo, yo algo me recordaba de algo de la música de las mujeres en México del siglo XIX y acabo de encontrarlo. Entonces, pues, es nada más eso quería decirte. Y estoy seguro que en Colombia, si se esculca bien, también debe haber registros, solo que no se ha explorado ese espacio de la historia, ¿no? Bueno, Angie, gracias, Janet, por ese aporte. Gracias, Luz María, también, porque yo sé que usted aporta cosas bien interesantes. Angie, te doy el uso de la voz para que cierres este conversatorio. Estamos sobre el tiempo. Vale, voy a tratar. Tienes 5 o 10 minutos máximo, ¿vale? Estaba un poco también escuchando y quería escuchar de pronto todo lo que tenían por decir antes de decir algo más, agregar algo más, porque si es verdad, como dije, eran unos avances, unas primeras ideas. Hay mucho que limitar y que acotar y que también centrarme. He conocido a muchas mujeres ahora, las mujeres del Caribe, pero quizás centrarme en las mujeres del Caribe del siglo XIX, las compositoras, también un aspecto muy importante fue ese que comentó Dylan, y eran las mujeres que ejercían la prostitución en el siglo XIX, qué sucedía con ellas, y también lo que comenté antes, las mujeres no privilegiadas y las mujeres analfabetas, también qué sucedía con ellas. Entonces, de verdad, yo agradezco muchísimo ese espacio como de retroalimentación, de conversación. Igualmente, ese tema de la prostitución me interesó muchísimo porque es un discurso actual, es un discurso que está teniendo mucho auge actualmente. Y como algo que mencionaba Luz María Gómez,
psicóloga de cabecera, esto de que la sexualidad en esta época podía presentarse también como ese control directo, como un dispositivo directo sobre el cuerpo de la mujer, sobre los comportamientos de la mujer, sobre cómo se relacionaba también ella. Y bueno, estos discursos también de sexualidad para mantener su papel como esposa y como madre y que no se salga de ahí, y también un poco lo que las mujeres solían leer en esas revistas del siglo XIX, eran un poco también pensamientos que conservaban estas ideas católicas conservadoras de, que trataban de hacer un poco la definición de la naturaleza de la mujer y cómo tenía que comportarse esa en su matrimonio con sus hijos, pero también que la seguían de alguna manera con sus discursos, la seguían manteniendo y restringiendo ese espacio. Como si tú puedes aprender, edúcate, también te necesitamos educada para que puedas de pronto distraer al esposo, para que puedas enseñar a los hijos, pero no olvides tu papel como madre y como esposa. No olvides que tu lugar es el hogar, y que pues, también son cosas que seguimos viendo actualmente, y unas preguntas muy necesarias que se hacía Janet Escalera sobre qué estaba sucediendo también y qué está sucediendo actualmente con la mujer. Por eso me aventuré, como dijo Gustavo Zorrilla, en este estudio de la mujer, porque aún hay mucha tela por cortar, aún seguimos viviendo estas situaciones muy del siglo XIX, las seguimos experimentando y siguen siendo un tipo de control sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras relaciones sociales. Entonces eso me interesó muchísimo, cómo también podemos aprender de esas mujeres latinoamericanas, colombianas del siglo XIX, qué tienen ellas por mostrarnos, qué tienen ellas por ayudar en esa reflexión que hoy día se tiene que seguir haciendo. Entonces, bueno, sí, quisiera cerrar con eso. Traté como de traer todo eso que se dijo, y que me alegró muchísimo que se pudo decir, y que me alegra muchísimo también poder compartir en este espacio, que me hayan brindado este espacio, aunque sea una estudiante de pregrado. De verdad lo agradezco muchísimo, y tengo todas mis anotaciones de cómo acotar y de cómo seguir investigando sobre este tema que tiene mucho por decir. Gracias, Angie, te felicito porque has hecho un muy buen, has sido muy buena expositora. Voy a hacer una última anotación para despedirme de todos ustedes, y se olvidaron de la mujer negra que desempeñó un papel fundamental, porque ella es la que crió y muchas veces amamantó los hijos de los criollos, y era la que siempre estaba detrás del amito cuidando. Y además también fue amante de muchos de los próceres, el caso de Tomás Cipriano de Mosquera, que vivió enamorado toda la vida de una negra de Cartagena, no recuerdo en este momento el nombre, pero fue su amante predilecta, independiente de su relación con su mujer acá en Popayán, que eso era relaciones cerradas completamente, y no solamente él, sino la mujer negra fue... A ver, voy a decirlo de esta manera, porque generalmente llevó a los hombres, muchachos, a la sexualidad. Muchas de las esclavas fueron la primera opción de los muchachos de las haciendas para abrirse a la sexualidad. Y eso está registrado. Y entonces, claro, en historias más cerradas, no en historias tan abiertas y generales, porque no se reconoce el papel de la mujer negra, que fue, y en la zona del Caribe, de Vladimir lo debe saber mejor que yo, debió ser mucho más fuerte. Lo mismo en el Cauca, porque hubo dos zonas donde la esclavitud fue muy fuerte, ¿no? Y entonces creo que es eso, porque generalmente estamos hablando prácticamente desde la visión del blanco, y es sobre la mujer blanca que se habla, y la India qué, y la negra qué, y la India que fue, que esas niñas indias que llegaron a las casas
y que recibieron, fueron recibidas como sirvientas, fueron también objeto sexual de los varones de esas casas. Entonces, ahí hay una serie de elementos, pues claro, o sea, para pues, escribir lo que ustedes quieran. Y hay novelas alrededor de, esta, de estos temas, ¿no? Pues claro, una novela te facilita más para hablar de ello que la historia, porque la historia te va a pedir documento de soporte de lo que estás diciendo. Janet sabe muy bien eso. Bueno, mis queridos y amigos, pues dos minutos más, dos minutos para alguien que quiera revirar, dos minutos. Y si no, bueno, ha sido un placer, Angie, me supongo que vos sos, Eduardo va a revirar algo, vos sos paisa, Angie, o de familia paisa, ¿cierto? Tengo familia paisa. Sí. Yo sí creo, porque pues Marín Jaramillo, eso es paisa, y vos como eche no joda, como cartagenera, no es que hables así, que digamos que qué bruto, ¿cierto, Luz María? O sea, que yo sí hablo así. ¡Ah, no! ¡Eche! ¡Eche! Eduardo también. Bien, entonces... Un placer. Oh, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias por estar acompañándonos. Los sigo invitando porque vienen unas conferencias bien interesantes y Vladimir tiene otro estudiante, creo, que también va a plantear una buena conversación. Ya se estamos dejando que los estudiantes, yo no he impedido que lo hagan. Cuando Vladimir me preguntó si podía un estudiante, le dije, el espacio está abierto para los estudiantes. Gracias. ¿Sí o no, Luz María? Para todo el que quiera hablar con nosotros, ¿o no? Muchas gracias. Bien, en todo caso, gracias Luz María por acompañarnos y Janet, bueno, y que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, que estén muy bien. Muy